Buenas tengan todos, bienvenidos a UTV Noticias, te conecta más. El informativo de la Universidad Tecnológica de Bolívar, ubicado en la hermosa ciudad de Cartagena de Indias, realizado por estudiantes del programa de comunicación social y el equipo del Departamento de Comunicaciones. La UTV cada vez más internacional, cuando un grupo de estudiantes del Tecnológico de Monterrey llegaron a estudiar a nuestra universidad. Con el entusiasmo que los caracteriza, 16 estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey, México, llegaron a Cartagena a adelantar estudios en la Universidad Tecnológica de Bolívar sobre desarrollo y cultura, liderado por el director del Laboratorio de Investigación e Innovación en Desarrollo y Cultura, Aarón Espinosa. Es una oportunidad además para fomentar el intercambio cultural, para desarrollar, digámoslo así, un programa que nos interesa posicionar en el contexto latinoamericano e iberoamericano, en virtud de que estamos trabajando en un proceso de virtualización de la maestría en desarrollo y cultura. Los mexicanos participarán de un curso de verano que incluye, además de las actividades académicas como desarrollo económico y humano, negocios y convivencia cultural, democracia, entre otros. Disfrutarán de la ciudad en programados paseos por los museos y la ciudad histórica. Bueno, me interesa muchísimo conocer más sobre las políticas públicas que se pueden desarrollar en cuestiones de cultura y desarrollo para poderlo vincular con un proyecto en mi trabajo. Más que nada disfrutar, aprender, conocer gente y bueno, tener una visión más allá de del desarrollo y la cultura, ¿no? Pues hasta ahorita ha sido muy, muy padre, el trato de la gente ha sido muy bueno, la ciudad está muy bonita, muy, muy interesante. Espero que la escuela aprenda algo padre en cuanto a historia y la cultura que se vive aquí. El evento es organizado por la Dirección de Internacionalización en el Campus Casa Lemaitre. Durante su estadía en esta ciudad, los estudiantes del TEC de Monterrey estarán acompañados de manera permanente de padrinos autorizados por la UTV, pertenecientes al Club Internacional UTV y voluntarios de IESEC. Cambiando de tema, la Academia de Medicina de Cartagena, en ceremonia solemne, posesionó como miembro honorario al genetista Jaime Bernal Villegas, rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar, por su valioso aporte a la medicina en Colombia. El rector de la UTV, Jaime Bernal Villegas, fue invitado a ser parte de la Academia de Medicina de Cartagena, por su valioso aporte a la medicina en Colombia. El médico y cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en genética humana de la Universidad de Newcastle y Upton Town en Inglaterra, ya es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Lo hemos considerado como un funcionario de lujo para nosotros que va a honrar a la Academia con su presencia. Por eso el Consejo Directivo de la Academia de Medicina de Cartagena resolvió darle la condecoración como un homenaje muy especial, dada su trayectoria como médico y como académico. En medio de un lleno total del Salón de Conferencias de la Academia de Medicina, el nuevo miembro de la Academia presentó la conferencia Diversidad Biológica y Cultural en Colombia. Es el nombre lo dice, un gran honor que espero estar a la altura y cumplir con lo que la Academia me requiera. Tenemos que trabajar todos juntos y hacer lo que haya que hacer por Cartagena. A eso vine a ponerle el hombro. El rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Bernal Villegas, es un destacado académico e investigador dedicado a la educación y con experiencia en la gestión educativa. Fundador de lo que es hoy el Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana, donde actualmente se desempeña como director desde el año 2004. La Academia de Medicina de Cartagena tiene como origen la antigua Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bolívar. La Academia de Medicina de Cartagena tiene su origen en la antigua Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bolívar, creada en 1888, dictado por el gobernador de entonces, doctor José Goenaga, teniendo en cuenta las necesidades de la época en materia de salud pública, después de haber consultado las opiniones de los más destacados médicos de la ciudad. La Academia de Medicina en Cartagena tiene una trayectoria muy bonita, pues somos de las más antiguas del país, ¿no? Que afortunadamente nunca ha dejado de funcionar, tiene una trayectoria muy brillante. Han sido los médicos más importantes de Cartagena los que han pertenecido a la Academia y hemos tratado nosotros que ese nivel se mantenga. A la corporación, que debía ser sostenida por el gobierno departamental, se le asignaron las siguientes funciones: servir de cuerpo constitutivo para todas las medidas que el departamento tuviera necesidad de adoptar, relacionadas con la higiene y salubridad pública.
resolver las cuestiones que se suscitaren sobre medicina legal, resolver los puntos concernientes al establecimiento de hospitales, mataderos, carnicerías, establos, fábricas de toda clase y demás establecimientos que de algún modo afectarán la salud pública y dictar medidas higiénicas sobre la policía y sanidad del puerto, las cuales deberían ser sometidas a la aprobación del Gobierno Nacional, entre otras. Hoy la Academia de Medicina de Cartagena tiene otras y muy importantes responsabilidades. Realmente somos, en teoría, la ordenanza es como comité asesor del gobierno. A pesar de eso, pues tenemos vínculos con la Facultad de Medicina y con las otras facultades, ¿no? Estamos siempre pendientes de los problemas de la ciudad, los analizamos, los discutimos y si es posible, pues ayudamos hasta donde podemos ayudar en cuanto a organización y a soluciones que se presenten. El sistema de bibliotecas de la Universidad Tecnológica de Bolívar lanzó 14 nuevas bases de datos para consultas referenciales y en texto completo suscritas a las distintas áreas del conocimiento como apoyo a la investigación, docencia y extensión. Con 14 nuevas bases de datos que fortalece el sistema de bibliotecas y facilita las investigaciones entre los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar, cuenta la UTB. Estas bases de datos son muy importantes porque son bases de datos especializadas en las diferentes áreas del conocimiento y le brindan a los usuarios, docencia, extensión, investigación, estudiantes, la confiabilidad, la certeza de saber que la información a la que están accediendo, especializada y actualizada, es información confiable. Además, el sistema de bibliotecas posee servicios básicos como préstamo, referencia y renovación del material de más de 50.000 tomos en todas las áreas del saber. Si en algún momento un usuario no encuentra un material que no esté dentro de nuestras colecciones, nosotros verificamos en qué institución se encuentra y gestionamos el préstamo. Igual sucede con los artículos electrónicos. Si no está dentro de estas bases de datos, verificamos en qué institución se encuentra. Cada base de datos es importante para la función que se deba realizar. Esto ayudará a la rápida adquisición de información. Informó Angélica Barros, UTV Noticias, Te Conecta Más. A propósito, la Universidad Tecnológica de Bolívar tiene el único sistema de bibliotecas 24 horas en el Caribe colombiano. Y luego de esta nota nos vamos a comerciales. Profesionales, profesores, estudiantes de pregrado o posgrado y comunidad en general hacen parte del gran número de personas que prefieren la Biblioteca 24 Horas Daniel Lemaitre Tono como su sitio de estudio e investigación. La Biblioteca 24 Horas, ubicada en la sede de Manga, funciona de lunes a domingo, incluyendo hasta los festivos, precisamente 24 horas al día. Los servicios que allí se pueden encontrar son préstamo externo, referencia, consulta bases de datos, consulta toda la colección en general, consulta a la Fototeca Histórica de Cartagena, a la Hemeroteca. Tenemos una sala virtual con computadores de acceso libre y todos los servicios básicos y especializados que ofrece cualquier biblioteca universitaria. Con más de 9 años de apertura en horario 24 horas, la biblioteca cuenta con 39.721 títulos y 61.955 volúmenes, complementando con el servicio de préstamo de computadores portátiles de última generación y películas. A esta biblioteca, a pesar de que es universitaria, pueden ingresar todos los ciudadanos de Cartagena y del país que lleguen a visitar a Cartagena y también los turistas internacionales. En general, la Biblioteca Daniel Lemaitre Tono atiende en promedio 400.000 usuarios por año, siendo una de las bibliotecas con más visitas y a su vez la más completa en cuanto a servicios se refiere. El proyecto 101 Campaña Capital le brinda educación a los jóvenes de la región Caribe gracias al apoyo de la empresa privada. Con tu apoyo brindamos educación a cientos de jóvenes. Hoy son 1.600 los beneficiarios con este proyecto, pero juntos podemos hacer que sea uno más. Vincúlate y haz parte del valor de invertir en la excelencia. Yo quiero estudiar en la Universidad Tecnológica de Bolívar, porque podré realizar mis prácticas profesionales en cualquiera de las más de 1.300 empresas en Colombia y el mundo, y asegurarme un trabajo como profesional competitivo. Universidad Tecnológica de Bolívar, única con acreditación de alta calidad global en Cartagena y Bolívar. El valor de invertir en la excelencia. Volvemos con UTV Noticias.
Noticias te conecta más. El informativo de la Universidad Tecnológica de Bolívar, realizado por estudiantes del programa de comunicación social y el equipo del Departamento de Comunicaciones. El Archivo Histórico de Cartagena se prepara para celebrar 30 años de su fundación. Toda una vida de historia y sacrificios para la recolección de documentos. El asunto comienza con la profunda necesidad que logramos sentir alrededor de los años 80, un grupo de personas que quisimos adentrarnos en el estudio de la memoria de la ciudad, y encontramos con que Cartagena de Indias, a pesar de lo importante que es para la historia de Colombia y para la historia de Iberoamérica, había perdido lamentablemente sus archivos y que lo poco que quedaba estaba muy disperso y en vías de desaparición en algunos archivos públicos de la ciudad. Los documentos que hemos recuperado de manera directa, digamos, en papel, son desde comienzos del siglo XIX en algunas colecciones y de finales del siglo XVIII en otras. Ya de manera digital hemos podido acceder a documentos de la ciudad desde el siglo XVI. En este momento estamos justamente gestionando otros proyectos ante la comunidad internacional para seguir ampliando esa recuperación. Aunque hemos avanzado, es mucho todavía lo que está disperso en los archivos de España. La gran satisfacción de que los fondos documentales que tenemos, podemos garantizar que en este momento se salvan, ¿sí? Y también un poco la expectativa de que ese hijo siga creciendo, que se reproduzca, porque las fuentes para la historia de Cartagena todavía siguen estando, digamos, en gran escala en los archivos de España, y hay que seguir trabajando para seguirla recuperando.